Buenos días, mis hermanos. Qué bueno encontrarnos. Qué bueno que te puedas conectar con Dios a través de estos minuticos de oración. Si tienes intenciones, si quieres ponerlas en los comentarios, estaremos orando por ellas. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida, entregarte nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, Señor, queremos entregarte todo lo que somos. A veces, Señor, pasa que no vemos nada bueno en nosotros. No sabemos reconocer la obra que has hecho en nuestra vida. Seguramente, Señor, nos han dicho mucho, tú no sirves. Nos han dicho mucho, tú no has logrado nada. Señor, no lo hemos creído. Pero tú, Señor, ves una obra maravillosa en nosotros, tanto así que has dado tu vida a cambio de la nuestra. Señor, que yo hoy pueda reconocer tu obra en mi vida. Que yo hoy, Señor, pueda reconocer que tú no haces nada mal hecho y yo soy obra de tus manos. Así, Señor, que no me has hecho mal. Que yo pueda reconocer las virtudes y los dones, los talentos que tú me has dado. Señor, la alegría. Señor, la capacidad de servicio. Señor, la capacidad de perdón, la fortaleza. Señor, tantas cosas que has puesto en mi corazón. Señor, si hoy no soy capaz de ver la obra buena tuya en mi vida, abre mis ojos para que yo pueda verme con los ojos que tú me ves. También, Señor, cuando no logro ver lo bueno en mi vida, es muy difícil que logre ver lo bueno en los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a descubrir las cosas buenas en las personas que me rodean. Porque a veces, Señor, como en mi propia vida, me centro en lo malo, me centro en lo negativo, me centro en lo que no puedo llegar a hacer o lograr. También en la vida de los otros me centro en eso. Me centro en sus errores, me centro en sus defectos, me centro, Señor, en lo malo que pueden llegar a ser. Hoy, Señor, permíteme ver lo bueno también en mis hermanos, ver lo bueno también en los que me rodean, poder exaltar sus virtudes. Hombre, tú sí eres alegre. Hombre, qué bueno, tú cómo ayudas, o tu sonrisa, o tu abrazo, o tu capacidad de trabajo, tu responsabilidad, tu disciplina. Qué bueno poder reconocer lo bueno en los demás. Así también puedo llegar a reconocer lo bueno que hay en mi vida. Señor, enséñanos a poder descubrir la belleza que hay a nuestro alrededor. No solo en las personas, sino en la creación. No solo en las personas, sino en una bella flor, en un árbol, en el cielo azul, en el sol que nace. Poder descubrir, Señor, la belleza. Poder descubrir, Señor, tu poder. Y así, Señor, disfrutar de esta hermosa vida que nos has dado. Hoy quiero poder disfrutar. Hoy quiero poder ver lo bueno. Hoy quiero poder ver, Señor, tu bendición en los demás, en mi propia vida y en toda la creación. Amén.